Bienvenido al podcast de Prospect Factory, en donde publicamos un episodio semanal de marketing digital con ideas prácticas para tu empresa. Con ustedes, Carlos Guzmán. Hola, bienvenidos al podcast de Prospect Factory. Estamos en el número 143. El día de hoy vamos a hablar de aquellas ocasiones, esos momentos en los que el área de ventas siente que su pipeline está estancado, que no tienen suficiente número de prospectos como para poder lograr su cuota. Y obviamente marketing pues también se preocupa porque no está pudiendo alimentar el pipeline con el suficiente número de prospectos que se necesita de acuerdo a los números para poder alcanzar la cuota de ventas. Es un reto importante en donde tanto el área de marketing como ventas deben de trabajar juntos para poder resolver el problema. En el podcast de Prospect Factory publicamos un episodio semanal en donde tratamos temas de marketing digital con ideas prácticas para tu empresa. Yo soy Carlos Guzmán y te recuerdo que tenemos varios blogs en donde entramos más a detalle sobre los temas que platicamos en este podcast. Los pueden visitar en prospectfactory.com.mx, en social .mx y en marketing en redes Así que entremos a tema. Señales de un estancamiento en las actividades de generación de leads. Una de las preocupaciones más importantes es cuando sentimos que no estamos vendiendo, no estamos alcanzando la cuota, porque no estamos teniendo el suficiente número de prospectos en el pipeline. Es decir, los esfuerzos de generación de leads no están funcionando en el volumen que se quieren y esto es una primera señal de que no vamos a llegar a la cuota. Es decir, en el mundo de las ventas todo es un juego de números y si no tenemos suficientes prospectos, podríamos no llegar a la cuota. Hay excepciones. Hay excepciones cuando el área de marketing decide perfilar mejor, disminuir el número de prospectos, pero incrementar la calidad del prospecto. Entonces puede ser que se sienta un pipeline un poquito más flaquito, pero que los prospectos que estén allá adentro sean más robustos. Así que son señales que de los que tenemos que estar como muy pendientes. En el mundo de los negocios, el saber cuántos prospectos están entrando al pipeline es una señal, una señal importante que nos ayuda a saber si nuestro forecast de ventas va en buen camino. Y esa señal tiene que tener algo de retroalimentación. Si el pipeline, como dije hace un ratito, está flaco, pero los pocos que hay son de muy buena calidad, a lo mejor si se llega a la cuota de ventas. Pero si el pipeline está flaco, hay pocos prospectos y los que están no son de muy buena calidad y muchos de ellos se van a descartar, entonces sí hay un tema que puede ser que ande mal y que marca una serie de signos que hay que atender. Y bueno, pues es como pasa cuando estamos en la casa y vemos en el techo una mancha pequeñamente amarilla que decimos, híjole, creo que ahí hay una... Probable humedad. Si no la atendemos, al rato la mancha ya es mucho más amarilla, y si llegan las lluvias al rato esa mancha ya está generando una gotera que pudo haberse atendido desde el momento en el que se vio la primera señal de una ligera manchita amarilla. Entonces, cuando hay señales de un pipeline más, eh, menos voluminoso que el necesario, es necesario tomar acción de inmediato. Es donde el sentimiento y la y la intuición del área comercial debe de inmediato poder determinar que hay un problema o no sabemos si un problema, pero al menos hay un dato que nos dice que estamos fuera de parámetros y que si no logramos llegar al parámetro rápido, probablemente no logremos llegar a nuestra cuota de ventas. Algunos signos de este esfuerzo y algunos signos que nos podrían ayudar a atender el tema son, primero, hay un menor número de leads. ok. ¿Contra cuándo? ¿Contra el mes anterior o contra el mismo mes del año pasado? Y además, los meses que estamos comparando tienen los mismos efectos que habían tenido anteriormente. Por ejemplo, si estoy en un mes de abril donde estoy sintiendo que se me cayeron los prospectos y lo comparo contra el mes de abril del año pasado, donde había muchos prospectos, tendré yo que preguntarme dónde cayó Semana Santa, porque puede ser que este año en abril esté Semana Santa y el año pasado, Semana Santa hubiera caído en marzo y entonces el abril de un año no es directamente comparable contra el abril del otro año. Entonces hay que no ser tan obvios, hay que meterse un poco más a fondo y ver cómo es que estamos comparándonos nuestros datos. Es decir, si siento que el pipeline está flaquito, ¿por qué está flaco? ¿Contra qué lo estoy comparando? ¿Contra el mismo mes del año pasado? ¿Contra el mes anterior? contra el primer mes del Q anterior, es decir, mi comparación me podría decir si es que mi miedo es justificado o a lo mejor hay una razón rápidamente explicable de por qué al menos el número de leads está cayendo. Obviamente, si se encuentra que no existe una razón y los leads efectivamente están cayendo, bueno, esto tiene que detonar una alarma para ver qué es lo que está pasando, que no estamos generando los leads necesarios para poder vender. Ahora bien, puede ser, como lo dije anteriormente, que eh, son menos leads, pero las ventas no van mal. Eh, si vemos el número de productos, el número de unidades o la cantidad vendida en la moneda del país en la que estemos trabajando, tendríamos que ver con mucha puntualidad si hay una correlación entre menos leads y menos ventas. A veces no se da. A veces hay menos leads, pero las ventas van bien porque los leads que llegaron fueron de mejor calidad, porque con los leads que llegaron se logra un ticket promedio más alto. Entonces, estos números de ingresos tienen que analizarse en correlación con los números de leads. Y obviamente, si se detecta una caída inusual en los ingresos que se vincula y se correlaciona con una caída en los leads, bueno, entonces ya estamos pudiendo llegar a que efectivamente si sí hay un problema que hay que atender. Otra forma de darnos cuenta a veces, eh, en, más allá de la métrica, es qué tanto tiempo libre y qué tantas quejas hay por parte del área de ventas. Cuando un vendedor está recibiendo muchos leads, está muy ocupado. Cuando está recibiendo pocos leads, pero de alta calidad, está también muy ocupado, porque aunque sean menos leads, estos leads tienen mayor probabilidad de avanzar hacia una venta, hay una mayor frecuencia de diálogo, de presentaciones, de demostraciones, de negociaciones, de contratos, y entonces al final el área de venta sigue estando igual de ocupada, y si está cumpliendo los números en dinero y en unidades, aunque el número de leads sea menor, no está pasando gran cosa, y eso es bien importante de detectarlo. Obviamente a los representantes de ventas les gusta hablar con más y más prospectos, pero también a veces se quejan porque si reciben demasiados prospectos, y no son de buena calidad, entonces llega un momento en que ya no quieren atender un prospecto porque saben que va a ser una perdedera de tiempo. Entonces, trabajar y platicar con los vendedores es muy importante. Ver qué tanto están invirtiéndole a los prospectos que llegan, qué tanto diálogo de ida y vuelta hay con un prospecto y qué tanto volumen de prospectos les está consumiendo su tiempo. Y con eso se puede hacer otra detección rápida de si efectivamente hay un problema. Si hay indicios de una reducción en las actividades del área de ventas, si no les llega el número de prospectos y los que los llegan, los que les llegan son de mala calidad, entonces efectivamente tenemos ahí un problema. Ahora, vamos a suponer que efectivamente ya hay un problema y los leads no se están generando. ¿Qué cosas podemos meternos a revisar? Bueno, lo primero que hay que revisar es cómo están las campañas. Usualmente en estas campañas de generación de leads se está combinando una estrategia orgánica, contenidos, este posicionamiento orgánico en Google, contenidos en redes, notas de blog, y se está combinando con estrategias de publicidad pagada, publicidad pagada en los buscadores en Google, publicidad pagada en las redes sociales, y entonces hay que ver. ¿Cómo están conformadas las campañas? Hay que analizar los parámetros internos de una campaña. ¿Cuántas impresiones estoy logrando? Si el costo por clic ha aumentado. Si el costo, eh, si la tasa de respuesta el CTR ha bajado. Si más gente ve mi anuncio, pero mes, menos gente le hace clic. O menos gen, o mucha gente le hace clic, pero el anuncio deja de mostrarse porque el costo de clic subió y no aumenta el presupuesto. Entonces, todo este tema es la primera parte a asomarse. Es decir, cuando hay una una baja en el número de leads. Lo primero que hay que ver son los KPIs técnicos internos de una campaña. Y para esto es bien importante que quien está ejecutando la campaña sepa leer, reportar, identificar y ver las tendencias de sus KPIs en cada uno de los anuncios y de los modelos publicitarios en los que está ejecutando. Hay veces que sí, efectivamente se puede encontrar que eh, eh, a lo mejor la audiencia cambió que los keywords cambiaron, que se incrementó el costo por clic, que por alguna razón, aunque eso no pasó, dejé de imprimir más veces mi anuncio, a lo mejor hay un competidor más agresivo que nos está robando espacio. Entonces, todo esto se analiza desde la óptica del experto que está operando las, las campañas internamente. Y ahí se hace la primera corrección. Recordemos que estas correcciones... Hay veces que hay que hacerlas y hay que tener paciencia a dejar que siembren, a dejar que tengan su tiempo en el algoritmo del modelo publicitario y luego volver a ver los resultados. No se pueden hacer cambios y esperar que los resultados sean inmediatos y tampoco se pueden estar haciendo cambios continuamente porque eh, esto hace que los algoritmos se vuelvan locos y demasiado cambio con demasiada frecuencia en un algoritmo de publicidad digital a veces no permite que los resultados lleguen eh, en el momento en el que tienen que llegar. Vamos a suponer que ya todo este tema de los KPIs técnicos, de las métricas y parámetros técnicos de la campaña, ya la vimos, ya se corrigió, pero no seguimos, seguimos sin generar el número de prospectos que estamos buscando. Entonces, hay que salirnos ahora un poco más a revisar el punto de vista estratégico. Por ejemplo, mi buyer persona, la creación del personaje comprador, aquel, aquel modelo, aquella tipología de un... Cliente ideal que definí y con el cual hice la primera concepción de la campaña. Definí los mensajes, definí el tono, definí los temas. Vamos a suponer que el personaje comprador cambió. Entonces esto querría decir que valía la pena revisar nuevamente, hacer un pequeño taller de buyer persona y ver si el que tenemos sigue siendo válido, ver si hay que modificarlo, si hay que eliminar uno y hacer otro nuevo porque cambió un poco el mercado. Hay que entender muy bien eso. Y después de eso, si la estrategia, la revisión estratégica dice que hay que cambiar la campaña, entonces vuelve uno a bajar, cambias los anuncios, cambias las audiencias, cambias las palabras de búsqueda y entonces ves si la campaña se reactiva. Por ejemplo, si estás haciendo campañas en LinkedIn y en LinkedIn hiciste una audiencia donde dijiste quiero llegar a ciertas personas de este tipo de puestos en este tipo de empresas, en este tipo de sectores, y no te está funcionando, probablemente sería importante volver a revisar si una nueva segmentación, una nueva definición del perfil en LinkedIn te da un boost a tu campaña, te le vuelve a dar injundia a tu campaña, te le vuelve a dar impulso a tu campaña. Y esto, pues muchas veces es estar haciendo pruebas, ves los KPIs, revisas la estrategia, conformas una nueva estrategia y vuelves a implementar. Recuerden que en el mundo digital es muy importante que cuando haces este tipo de cosas, la nueva implementación la hagas como una opción B o C. Y hagas aquello que siempre llamamos el testing A B, el A B testing. Tengo mi anuncio, no le va muy bien, pero tampoco muy mal. Defino un nuevo anuncio. Bueno, no quito el anterior, sino el nuevo lo pongo a competir contra el viejo y veo en esa prueba AB a un anuncio. Le llamo el A, a otro le llamo el B. Hago el A/B testing y veo cuál de los dos anuncios genera mejor rendimiento. Puede ser que el nuevo le gane al anterior, entonces ahora sí quito el anterior, dejo el nuevo y a lo mejor puedo crear otro nuevo que ahora venga a competir con el que recién creé. Pero también puede ser que el nuevo anuncio no mejore al anterior, entonces bueno, intento el nuevo, no me funcionó, dejo el viejito como estaba y vuelvo a intentar uno nuevo. A/B testing es el nombre del juego. En el libro de Mentes Digitales, un libro que, en el que Prospect Factory es coautor y ustedes pueden encontrarlo en cualquiera de nuestros sitios, tenemos dos capítulos bien interesantes sobre este tema de generación de demanda: el capítulo 4 y el capítulo 6. Y además hay un capítulo, el capítulo 3, que revisa la estrategia. Entonces, si este tema de menos prospectos está afectando a tu empresa, y ya hiciste algo como lo que te acabo de describir, ya checaste con el área de ventas, ya checaste las cifras de ventas, ya te metiste a los KPIs de las campañas y ya te metiste a revisar la parte estratégica y todavía no te está dando muy buen resultado o quieres una guía más estructurada, te invito a que entres a prospectfactory.com.mx y busques el libro, el libro de WSI, Mentes Digitales, donde yo, Carlos Guzmán, soy coautor. Y revises estos eh, capítulos de los que te estoy hablando, porque a lo mejor ahí encuentras todavía mayor información que la que aquí te estoy compartiendo y esto te ayuda mucho a poder reconformar tu campaña. Obviamente este trabajo es un trabajo del área de marketing de tu empresa, en conjunto con tu agencia de publicidad digital, con tu agencia de marketing digital. Si haces todo en casa, bueno, estás un poco un poco abrumado porque son demasiadas cosas que revisar, medir, analizar y replantear si es que todo lo haces en casa. Si tienes una agencia, pues externale tu preocupación y ponle un reto a la agencia para que se haga este análisis conjuntamente. Si es algo que no estás haciendo, entonces tendrías que tomar la decisión de ya buscar una agencia que te ayude en estos temas. Nos encontramos nosotros muchas veces con alguien que simplemente empezó a hacer un poquito de publicidad digital en Google, publicidad digital, en Facebook o en Instagram, eh, con poco conocimiento, con casi nada de experiencia, metiendo su tarjeta de crédito y no obteniendo los resultados que está buscando. A lo mejor de repente cuando lo empieza a hacer se le llena el pipeline y luego siente, siente que su pipeline empieza a bajar porque a lo mejor no entiende los algoritmos y no pudo mantener su campaña optimizada y mejorando continuamente. Entonces, si ese es tu caso, pues por favor llámanos o llama a una agencia de marketing digital. Y hazte ayudar por alguien que tenga todo el expertise, que tenga las certificaciones, que tenga la tecnología que se necesita y entonces pueda ayudarte a que tu pipeline de ventas vuelva a estar más nutrido. Espero que este tipo de ideas te inquieten. Si tienes un pipeline que ha perdido fuerza, que lo sientes flaquito, a lo mejor es momento de revisar lo que aquí te he compartido. A lo mejor es momento de jalar nuestro libro. Lo puedes comprar vía prospectfactory.com.mx. O a lo mejor es momento de hablarle a una agencia y ayudar y hacerte ayudar de la agencia, de su diagnóstico, de su forma de revisar tus campañas y de las propuestas que pudieran tener para mejorar tus campañas. Espero que este tema te haya gustado, yo te agradezco mucho haber estado el día de hoy en este podcast de Prospect Factory. Somos una agencia de marketing digital, diseñamos, ejecutamos, medimos, probamos y por supuesto diagnosticamos y corregimos campañas digitales. Así que si tienes a alguien o tú en tu empresa que requiera una ayuda en su marketing digital, no dudes en buscarnos. Y por lo pronto, si esta emisión de nuestro podcast te gustó, pues por favor ponle una señal de que te gustó dependiendo de la plataforma. Puedes suscribirte, puedes seguirnos, puedes ponerle estrellitas, les puedes poner corazoncitos y además puedes recomendarlo con más gente para que más gente venga. Nos escuche. Jale las ideas, las aplique y sean más exitosos en sus negocios, a la vez que nosotros le demostramos a las plataformas de podcast que la gente le está gustando nuestras emisiones. Yo soy Carlos Guzmán, te agradezco tu atención, les agradezco a todos su atención y nos escuchamos hasta la próxima. Gracias por estar con nosotros en una emisión más del podcast de Prospect Factory. Hasta la próxima.